hacemos todos los años, pues teníamos que visitar una bodega o varias bodegas en la vendima, un momento extraordinario. Cuando será no ven aquí, pues a gente de la Dairo, en la que se recolle o trabajo de todo año. Este año, pues hay que decir que no consulto las 5 denominaciones de origen galegas, como siempre, tenemos una uva de extraordinaria calidad, la uva está muy sana, eso se puede trasladar. Por supuesto, ven algo adiantada a vendima, o sea, un día no que las condiciones climatológicas no nos van a permitir la hacer, pero pensábamos, estábamos comentando ahora con Víctor, con la gente de la bodega, probablemente esta choiva, si ven pues, con poca intensidad, pues permita también mejorar a calidad de un producto que sea de por sí extraño, excepcional. Mimando son sobre todo las variedades blancas, tenemos un 90% sobre el total que le vamos vendimado, que os puedo informar que actualmente son de 1.200.000 kilos, pues es en las variedades blancas un 90% de botellos de alguna blanca. Ahora ya se empieza también a vendimar en algunas zonas que ya están óptimas de maduración, Anencía y Omerenzao. Estamos a falar pues, alrededor de 13 grados aproximadamente. A uva está entrando con un estado fitosanitario excelente, esto es normal porque como todos sabemos pues no se ve. Penso, como bien dijo el consejero Jairo Montiño, que ahora mismo esta uva está siendo muy boa porque había un estrés hídrico importante en la planta, pero bueno, que venga así como está viendo, yo creo que las previsiones evidentemente para Monterrey, si a uva es de calidad, los viños van a salir de calidad, pienso que será una campaña de vendimia si todo continúa de esta manera, excelente, tanto en cantidad como en calidad. ¿A cuánto se podría llegar? Yo pienso que estaremos alrededor de 6 millones de kilos, hay que tener en cuenta que no nos últimos años empezamos una subida en las nuestras hectáreas productivas, empezan a producir también, por lo tanto estaremos en 6 millones, alrededor de 6 millones como año pasado.